La madre de Lorenzo Méndez sale como una fiera a defender a su pequeñito y también le sale insulto a uno de los familiares de la Chiqui Rivera por parte de la ex suegra de la cantante. Entérate de qué se trata todo esto y quién es la persona más afectada aquí el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, ya casi se cumplen 3 meses desde que la Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez tomaron la decisión de dejar esta relación pues de casi 4 años. Sin embargo, pues a raíz de esto se han generado muchísimas noticias y sobre todo rumores de cuáles fueron las verdaderas causas de la separación entre ambos cantantes. Muchas personas alegan pues que presuntamente la Chiqui Rivera tuvo que afrontar muchísimas situaciones completamente difíciles por parte de Lorenzo Méndez, ya que según algunas fuentes, pues Lorenzo Méndez en muchas ocasiones arremetió físicamente en contra de la Chiqui Rivera. Amigos, lo más contundente de todo este asunto pues es que últimamente se le ha preguntado bastante a la Chiqui Rivera acerca de esto. Recordemos pues que luego de la separación Lorenzo Méndez hizo unas declaraciones bastante fuertes asegurando que él era adicto a ciertas sustancias ilícitas y pues que estuvo enterado terapia para alejarse de todo este mundo por muchísimo tiempo. Sin embargo, esto no fue suficiente para continuar la relación con la Chiqui Rivera. Últimamente la Chiqui Rivera pues en las redes sociales también nos ha comentado bastante en los tweets como algunas indirectas, bastante directas, acerca de que no hay que aguantar absolutamente nada por parte de nadie, así lo ames, que primero te amas a ti misma. Aparentemente la madre de Lorenzo Méndez ya no aguantó más con esta situación y se pronunció en los comentarios de un video de YouTube diciendo lo siguiente: "Yo nunca contesto nada, pero cuando tocan a tu hijo se tocan el corazón. Mi hijo no es nadie que arremita en contra de las mujeres. Si no lo saben, Lorenzo lo declararon inocente en la corte en el caso de Claudia Galván". Amigos, Claudia Galván fue la expareja de Lorenzo Méndez, quien esta mujer pues lamentablemente lo denunció ante las autoridades por la misma situación que estamos hablando el día de hoy. Aparentemente Lorenzo Méndez pues en muchas ocasiones ha perdido el control y pues lamentablemente ha arremetido en contra de algunas personas con las que él ya ha estado. ¿Ustedes qué dicen? Me encantaría saber si piensan que quizás este fue el mismo caso de la Chiqui Rivera y pues por eso la Chiqui Rivera siempre evita rotundamente hablar de las verdaderas razones que causaron tomar en ella esta decisión completamente arbitraria. Sin embargo, amigos, aquí esta señora pues sigue echando candela y pues nos comenta que realmente la persona más tóxica de esa familia es el hermano de la Chiqui Rivera. Como dicen ahí, Johnny sí es un cizañero. Él nunca quiso a mi hijo Lorenzo, él siempre quiso que Chiquis volviera con Ángel del Villar. El día que fuimos a entregar el anillo de compromiso a Chiquis, él hizo un berrinche y lloró mucho. Fue el único que no la felicitó. Amigos, esto de verdad es el chisme del año. Muchos de nosotros conocemos pues que Johnny es bastante arbitrario en el momento de escoger a las personas quienes estarán dentro de su familia y pues es que no es nada fácil con una dinastía tan poderosa como lo son los Rivera. Definitivamente hay muchas personas quienes quizás pues quieran agarrarse del éxito que ha tenido tanto la Chiqui Rivera como Lupillo Rivera y ni dejar atrás pues a la Jenny Rivera, la madre de la Chiquis. Mis amores, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto, porque realmente esta situación se había estado apagando poco a poco. Sin embargo, con las declaraciones de esta nueva señora pues todo comienza a agarrar forma nuevamente, porque realmente nadie, pero nadie oficialmente había declarado pues algo como esto, ni mucho menos la Chiqui Rivera. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.